Bienvenidos al Instituto de Educación a Distancia. Mi nombre es Gal Barreto y les voy a hablar un poquito de lo que es el curso de gerenciamiento de proyectos. Nos vamos a basar en la metodología del Instituto de Gerenciamiento de Proyectos de Estados Unidos, el cual entiende y planifica los proyectos contemplando 9 áreas de conocimiento. Vamos a hablar del alcance, del tiempo, de costos, de la calidad. Vamos a hablar de los recursos humanos. Vamos a hablar de las comunicaciones, de los riesgos, de las compras del proyecto y cómo todo se integra con una introducción y una programación general e integral del proyecto. Uno puede pensar que los proyectos siempre tienen que ser obras como edificios, carreteras o plantas industriales, y realmente la metodología de proyectos se aplica a muchas actividades, inclusive diarias, de las empresas. Puede ser un área de marketing, un área de finanzas o de recursos humanos. No necesariamente tiene que ser algo complejo y grande. Simplemente entre un proyecto muy grande y un proyecto pequeño, la única diferencia es cuáles de las áreas de conocimiento son las que van a prevalecer y cuáles son más importantes y cuáles no necesariamente tenemos que desarrollarlas. Pero sí implica las mismas áreas de conocimiento. A través del curso, y mediante los foros y los ejercicios prácticos, vamos a ir aplicando los conocimientos que estamos adquiriendo para asegurarnos que cada una de las etapas que estamos cumpliendo nos va a permitir asimilar el conocimiento y poder practicarlo, de tal forma que al finalizar el curso tengan una visión general y operacional de cómo dirigir un proyecto en cualquier actividad en la cual los alumnos se estén desempeñando.